Y arrancamos, cracks, con este videoaxo. Bienvenidos a todos. La cosa se puso buena y uy, uy, uy. Por poco se salen con la suya los de la MLS. Por poco, pero queda un soldado en batalla. Arrancamos con la información. Dejen sus likes, sus poderosos likes. Y arrancamos con los resultados, la fecha de los próximos partidoxos y cómo van los cruces para estas semifinales de la Leagues Cup 2023. Vamos con la información, aquí los resultados. El Inter de Miami que sigue goleando, goleada tras goleada, y Messi no se cansa de hacer gol. 4-0 esta vez, 4-0 ante el pobre Charlotte, que hasta ahí llega, hasta ahí su instancia en esta Leagues Cup 2023. Otra goleada del Nashville que se salvó también. Nashville, pues una derrota, una victoria atípica ante las Águilas del América. 10 minutos después, siempre sí se adelantó el portero, ya lo analizamos en el video anterior. Pero Nashville pasa a semifinales 5-0 al Minnesota. Otro resultado, el Philadelphia. Este, ¿cómo me hizo amuinar? Da 10 minutos el árbitro. ¿Por qué dio 10 minutos? Y en el último minuto anota el Philadelphia el 2-1. ¿En dónde se sacó esos 10 minutos? 2-1, mi gallo, nuestro gallo de muchos. Que ya le íbamos al gallo, le apuntalamos a que le iba a ganar el equipo de Messi después de este partido. Pero pierde contra Philadelphia. Soldado caído, mexicano caído en cuartos de final. Pero bien por los gallos, lucharon hasta lo último. El equipo que queda, el equipo mexicano que queda en queda pues ahí en la participación a flote. Los Rayados del Monterrey, la vueltereta, se sufrió el partido. Un equipo de Los Ángeles que arrancó bien. Parecía que tenían ya hasta el 3-0, pero bien por los Rayados del Monterrey dando la vueltereta 3-2. Sufrido, cardíaco, este partidazo. Vamos con la información y también posteriormente con la fecha de los próximos partidazos. Vamos aquí, tenemos la llavecita y los cruces. Aquí rapidito y un pronóstico, vamos a también a decir un pronósticaxo aquí. Los Rayados del Monterrey se colocan, ¡boom!, en la antesala de la final. Para que vean que, para que no vean de que hay puro de la MLS. Y enfrentaría contra el Nashville. Sería así el partido de semifinal. Y estuvo bien porque ya se andan creyendo mucho los de MLS. Más de 30, ¿cuántos? 38 equipos que participaron de la MLS. O hasta más, no sé, 30 y tantos. Y solo 18 de la Liga Mexicana. Pues en promedio, Liga Mexicana, ya al tener uno vivo en semifinales, no está tan mal. Ellos eran muchos más. Bueno, Monterrey contra Nashville. Ahorita voy a dar mi pronóstico. Y de ahí Filadelfia, que le gana el Querétaro. Hubiera estado genial que ganara los gallos. Contra el equipo de Leo Messi. Aquí la semifinal, antesala. Pronóstico, pronósticoxo. Nashville trae gol. Pero Monterrey ya vimos que trae ese algo. Goles con suerte, sí. Un autogol ahí, un penal que pues también ahí bien si no lo marcaban no pasaba nada, aunque si era falta. Trae suerte, trae ángel, le falta asiento, pero vamos a dársela a los Rayados del Monterrey. Filadelfia contra Inter de Miami, el Inter de Messi. Filadelfia la sudó contra Querétaro. Todo indica que Leo Messi a la gran final. ¿Qué hace aquí Querétaro? Era mi emoción, que apenas me di cuenta que Querétaro, tanta emoción que lo dejé aquí. Querétaro, ya perdiste, ni modo. Inter de Miami jugaría. No, espérense, me estoy alocando. Aquí, ajá, sí, ya ves, Querétaro. Tenía tantas ganas de que ganara Querétaro que hasta me estoy apendejando. Pero ahí está, la gran final. Mi pronóstico es Monterrey contra el Inter de Miami. Pronosticaxo para ver quién la gana. Ah, es que ya está, dicen que ya, y sí, cada rato golean. Todo indica que el Inter de Miami puede salir campeón y se va a salir con la suya todo esto, este teatro de la Leagues Cup. Pero por favor, Liga Mexicana, ya no pausen la Liga MX.
hay que darse a respetar también, ¿no? Si van a hacer otra League Cup, que sea pero como un torneo de pretemporada o algo así, porque ya le están dando como, no sé, nos están haciendo menos. Pero bueno, le damos a Monterrey. Los Rayados de Monterrey serán los campeones de esta League Cup. Aquí este Vidaxo, vamos con las fechas de los próximos partidos. Los tenemos aquí. Que Filadelfia contra Inter de Miami será el día 15 de agosto. Día 15 de agosto que cae martes. Día martes 15 de agosto los partidos. Filadelfia contra Miami y el Monterrey contra el Nashville. Aquí la información, cracks, ¿qué opinan? No olviden compartir, suscribirse y dejar su like en su otro videoxo. Y pues que gane ya los Rayados del Monterrey. Hasta la próxima.